Los descubrimientos arqueológicos no siempre se deben a una búsqueda intencionada. El azar, en forma de perro de cazador, es a veces el protagonista de estos grandes acontecimientos. Perla. Modesto Cubillas Pérez, aparcero de don Marcelino Sanz de Sautuola, fue el protagonista del hallazgo de una cueva que la naturaleza conservó cerrada durante más de 15.000 años. La cordillera Cantábrica se formó hace más de 20 millones de años, durante la era terciaria. En ella predomina la caliza, roca fácilmente erosionable por el agua, lo que favorece la formación de cuevas y simas. La corta distancia desde las altas cumbres al mar crea valles abruptos y estrechos que llevan las aguas de la montaña por un paisaje de gargantas y cañones hasta una llanura costera. Allí, entre bosques y prados, animales como los ciervos, los bisontes, los jabalíes o los caballos tuvieron un hábitat favorable. Los grupos humanos paleolíticos aprovecharon estas condiciones ideales para vivir y cazar. Cerca de la villa románica de Santillana del Mar, se encuentra uno de los lugares donde nuestros antepasados dejaron las evidencias de su vida y de su arte. La Cueva de Altamira. En el cercano pueblo de Puente San Miguel vivió a mediados del siglo XIX un abogado y erudito de reconocido prestigio, don Marcelino Sanz de Sautuola. Su interés por la cultura le llevó a colaborar en los primeros descubrimientos del Santander romano y a profundizar en disciplinas como la arqueología o las ciencias naturales. Este árbol modesto, traído directamente de Australia, tiene unas condiciones de crecimiento muy notables. Con una madera dura, resistente, al aire, al agua y a los insectos, será sin duda una especie que va a revolucionar la industria nacional. Sí, usted lo dice. Sus viajes y sus conocimientos de botánica le permitieron seleccionar especies arbóreas foráneas y tratar de adaptarlas al suelo cántabro. Una de ellas fue el eucaliptus, que a pesar del entusiasmo de Sautuola, ha resultado tan polémica. Tenemos que llevar cuenta de los actos que implica un trabajo de esta índole, Modesto. Es necesario registrar cuidadosamente el crecimiento de la planta para que se conozcan las virtudes que le conté. Son iguales a los que vi en la cueva de Vispieres. ¿Qué me dice? Estos huesos. ¿En Vispieres? Allí no hay ninguna cueva. Sí, don Marcelino. Cerca de la cantera antigua hay una grieta que no se veía antes. A lo mejor las explosiones han movido alguna roca. Dentro he visto huesos y piedras como estas. Tenga cuidado. Está muy resbaladizo y hay piedras sueltas. Tenga cuidado, don Marcelino. Espera, Modesto, espera. Sigue, sigue. Sería interesante saber lo que pasaba por la mente de Sautuola
cuando realizó esta primera visita a la cueva de Altamira en 1875. ¿Está resbaladizo? Sí. Su experiencia de arqueólogo le hacía ser observador y buscaría aquí posiblemente objetos de piedra y huesos. Restos de los hombres primitivos que había encontrado en las visitas a otras cuevas. Estos materiales le confirmaban que antes de que llegaran romanos y griegos, otros seres humanos ya habían habitado las cuevas de Cantabria. Quizás esta visita a la de Altamira fuese rutinaria, una más de cuantas había realizado a otras cavernas de la montaña. Y si nada vio entonces en la de Altamira, fue porque no esperaba ver nada. Esta disposición de Marcelino Sautuola no debe causar extrañeza. Los conocimientos arqueológicos de 1875 excluían cualquier tipo de decoración en las paredes de las cavernas. En aquella visita, solo estos signos negros captaron su interés. Sin embargo, como el mismo Sautuola reconoció, no les prestó entonces la atención debida. El carácter abstracto y la ausencia de naturalismo de los signos alejaban la idea de la existencia de un arte producido por los mismos hombres que habían abandonado sus industrias a la entrada de la cueva. Pero el entusiasmo y la afición por la prehistoria que en este tiempo se habían desarrollado en Marcelino Sanz de Sautuola le llevaron a visitar la Exposición Universal que en 1878 se celebró en París. El siglo XIX convierte a París en el centro de la cultura europea. En las exposiciones universales, Francia presenta los últimos hallazgos de las ciencias y las técnicas. Es el tiempo en que la antropología francesa se divide entre evolucionistas y fijistas. Para los primeros, seguidores de las teorías de Darwin, el hombre primitivo era bruto, semejante a los indígenas que los europeos encontraban en sus viajes coloniales. Para los fijistas, el hombre había aparecido ya en estado perfecto. En cuanto a la arqueología prehistórica, a finales del siglo XIX, está dominada también por los sabios franceses. Émile Cartelac o Édouard Piet, entre otros, son nombres que están creando una nueva disciplina, la prehistoria. A todos ellos conocerá Sautuola en París, y con el tiempo se convertirán en protagonistas de la historia de la cueva de Altamira. Entre los materiales exhibidos en la exposición de París de 1878, don Marcelino se admira ante las pequeñas esculturas de marfil y asta descubiertas tanto en los Pirineos como en la Dordoña. Son las únicas evidencias de arte prehistórico conocidas hasta el momento. Como él mismo reconoció, fue en estas pequeñas esculturas y obras grabadas sobre hueso donde descubriría el primer paralelismo con las figuras rupestres de Altamira. Sautuola vuelve de París con una nueva mentalidad. Ha visto arte en objetos prehistóricos. Ha hablado con los más eminentes sabios. Sus pesquisas tendrán, a partir de entonces, un objetivo concreto: buscar en las cuevas de la montaña lo que otros habían encontrado en las cuevas francesas. Es verdad que el criterio de los arqueólogos aún no está definido. Su interés de anticuarios les lleva más a buscar piezas bellas que aquellas otras cuyo estudio hubiera permitido conocer mejor la sociedad que las fabricó. Y sin embargo, Marcelino Sautuola, que es un hombre meticuloso, registra y clasifica todos los objetos que encuentra en sus repetidas incursiones por las cuevas de la montaña. Indaga en ellas, en cuevas como las de Camargo, la del Pendo, la de Covalejos o la de San Pantaleón,
cuyo yacimiento es quizás uno de los más importantes de la región cantábrica. Sus investigaciones le llevaron a conocer las más importantes obras científicas de la época sobre la prehistoria, y entre ellas el libro de su amigo Juan de Villanova y Piera, catedrático de Geología de la Universidad Central, cuyo interés por los problemas del origen del hombre le llevó a tomar contacto muy directo con otros estudios prehistóricos. Vaya con mucho cuidado. Separe todo lo que le parece extraño. Será en 1879, 5 años después de su primera visita, cuando Sautuola vuelva a la cueva de Altamira con un nuevo bagaje de conocimientos. María, tenga cuidado, no se vaya a caer. María, cuidado, baja. Deme la mano, señorita. Déjame buscar a mí. Mire, es todo el Marcelino. Anda, Ramón, déjame. De nuevo, la casualidad juega a su favor. Sautuola se dejó acompañar por su hija María a una de las múltiples excavaciones que realiza en Altamira para continuar sus investigaciones. María. Padre. Sí. En ese techo hay bueyes pintados. ¿En qué techo? En ese de ahí. ¿Estás segura? Sí. Enséñamelos. Aquello fue para Sautuola una auténtica revelación. Percibió de inmediato que si los hombres del Paleolítico habían sido capaces de hacer arte sobre los más variados objetos, también se habían atrevido a plasmarlo con todo esplendor en las paredes de una cueva. Sin duda,
En aquel momento se unieron en su mente las pinturas recién descubiertas con las figuras que viera en la exposición de París un año antes. Vamos. María. Hija, no cuentes lo que hemos visto a nadie hasta que yo te lo diga. Sí, padre. Ante la revelación del techo de Altamira, Sautuola repasa, estudia de nuevo los objetos decorados encontrados en la cueva y escoge los más representativos para enviarlos a su amigo, el catedrático Vilanova. La importancia del descubrimiento aconseja buscar la colaboración de alguien más experto que él y ya reconocido en los ámbitos científicos. Estimado profesor, es necesario que venga a Santander por una cuestión que me inquieta. Hace unos días descubrí cerca de la entrada de la cueva de Altamira unas pinturas que, por las circunstancias que las rodean, parecen ser contemporáneas a las industrias que le envío. Si estas pinturas que existen en Altamira han sido hechas por los hombres primitivos, cambiarán la idea que teníamos de la prehistoria. Estoy de acuerdo con usted. No dudo de que un descubrimiento como este podrá suponer un paso decisivo en nuestro conocimiento del hombre primitivo. Mucho me temo que encontraremos críticas en muchos sabios franceses. Espero, sin embargo, que los señores Mortillet, Cartilac de Ypied sabrán valorar este hallazgo en toda su importancia. De todos modos, temo que habrá que trabajar para imponer esto que nosotros solo intuimos. Así es, querido amigo. Pero nuestro trabajo es así. Profesor, mire. Aquel es el prado que llaman de Altamira. Allí está la entrada de la cueva. Una cueva que hoy el ordenador nos permite reconstruir en las mismas condiciones en que se encontraba en 1879. Nos encontramos en la primera sala o vestíbulo. En él, Sautuola había descubierto un importante yacimiento arqueológico. Entre los materiales encontrados, restos de comidas de sus antiguos moradores, huesos de ciervos, caballos o bisontes y conchas de lapas y caracoles. También instrumentos de piedra que permiten situar los diferentes momentos en que fue ocupada la cueva, entre el Solutrense y el Magdaleniense. Un largo periodo comprendido entre los 18.000 y los 15.000 años, momento este en que un derrumbe selló la boca de la cueva hasta que la casualidad la hizo aparecer en 1875. Traspuesta la entrada, unos pasos más adelante y descendiendo por un caos de piedra, don Marcelino detiene a su amigo Vilanova. Conduce su mirada hacia arriba. Allí, majestuoso, aparece el gran techo de las pinturas polícromas. Hemos de imaginar el escalofrío del profesor Vilanova y su emoción, tan grande como la que no hacía mucho hubo de sentir Sautuola al contemplar la orgía de color y de libertad animal, de equilibrio y de belleza que esta obra transmite. La bóveda está repleta de figuras que les recuerdan las descripciones de los formidables animales prehistóricos.
Para ellos es evidente su gran parecido con los bisontes corcovados que el naturalista Buffon decía haberse encontrado en otros tiempos en las partes desiertas de Europa. Aquí unos se ven de costado y completos, otros carecen de cabeza, algunos están en posturas inimaginables. De otros solo quedan ligeros trazos al haber desaparecido en mayor o menor medida los colores que sirvieron para pintarlos. Pero todos transmiten la misma sensación de fuerza y poder que estos animales tienen en la naturaleza. El uso de rojos y negros, unidos al ocre de la roca, les confiere tal sensación de policromía que nadie en el siglo XIX hubiera podido pensar que fuesen hechos por un hombre primitivo. Sautuola y el profesor Vilanova tuvieron que superar los prejuicios de la época para atribuir a estas pinturas su verdadera antigüedad. El mismo Sautuola, en su obra Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, subraya cómo cada rasgo es trazado con toda limpieza, aun trabajando sobre un soporte tan desigual como esta bóveda. Observa cómo todas las figuras son diferentes. Unas dibujadas con un trazo fuerte de carbón. Otras en masas de color rojo que hacen que el animal surja de la roca. Sautuola descubre en el autor a un cazador. Se trataría de alguien que conocía bien los animales, las posturas de los bisontes, los detalles de las cabezas, las miradas, los cuernos, la cola o las barbas están expresados con admirable rotundidad. Pero el autor no era solo un cazador. Tuvo que ser un gran artista para poder plasmar tan vívidamente sobre la dura roca del techo el espíritu de los animales que le rodearon. El artista posee también una penetrante capacidad de relación. Parte de las figuras aparecen colocadas de manera que se aprovechen las protuberancias convexas de la bóveda para resaltar los cuerpos, lo que proporciona también una forma escultórica a las pinturas. Su autor supo ver animales en los irregulares volúmenes del techo. Vilanova queda sobrecogido, convencido de la antigüedad de las pinturas. Las especies animales, modelos de las allí pintadas, han desaparecido hace mucho tiempo de España. Y nadie había visto en esa época un bisonte vivo. Ante Vilanova y Sautuola empiezan a agolparse los interrogantes. ¿Qué misteriosa fuerza pudo impulsar al hombre paleolítico a representar tan desordenado y vivo rebaño? ¿Qué fuerza impulsó a ese mismo hombre a levantar un monumento subterráneo como este? Porque Altamira no se agota en los polícromos. Vilanova y Sautuola continúan por la galería que reproduce el ordenador. Pronto pierden la luz, que escasa viene de la boca de la cueva. Entre sombras, entran a la segunda sala por un pasaje amplio,
de techos bajos y ligera pendiente. En la pared izquierda, sobre una cascada estalagmítica seca, una enorme figura de caballo preside la sala. La solemnidad y la grandeza del lugar les empequeñece. Lentamente avanzan hacia el fondo, donde divisan una grieta. Allí descubren unos extraños signos. Los interrogantes continúan. ¿Qué razones pudieron impulsar a los artistas paleolíticos a decorar una grieta así? ¿Se trata de un lugar solo para iniciados en un mundo mágico? En esta grieta no hay animales, solo líneas pardas y rojas que cubren sus paredes formando figuras indescifrables. Los arqueólogos las llaman signos, manera eufemística de nombrar lo desconocido. Pueden parecer escaleras, escudos, trampas. Todos ellos imágenes de un lenguaje cuya clave se ha perdido. De nuevo, el ordenador reconstruye la amplitud y las formas del pasadizo que recorrieron Sautuola y Vilanova. Y de nuevo, con lo misterioso. Por doquier aparecen enigmas planteados por los artistas paleolíticos. En este caso, la figura de un caballo está semioculta debajo de una cornisa. Solo se descubre cuando el espectador se agacha. El paseo de los investigadores es una búsqueda de respuestas que no llegan. Aquí, sobre una cornisa lateral, se aprecian unas figuras ya desvaídas que representan un bóvido y un caballo unidos y superpuestos, de forma que no se sabe dónde acaba uno y empieza el otro. ¿Tienen algún significado más allá del artístico? Estas cornisas muestran la estructura geológica de la cueva. Está formada por rocas horizontales que, al ser disueltas por el agua, ofrecen un paisaje de ángulos y bloques desprendidos. El pronunciado declive lleva a Sautuola y Vilanova hasta una sala de enormes dimensiones. A partir de ahí, su visita continúa entre bloques y cascadas de estalagmitas. Nuevo descenso les lleva a una pequeña sala donde nuevas maravillas se ofrecen a su vista. La destreza del artista vuelve a sorprender. También aquí supo captar la esencia del animal y plasmar su fuerza y su volumen. Pero a veces, el tiempo y la naturaleza son los enemigos del arte prehistórico. La lenta formación de concreciones de salitre como estas, que han atacado la figura de esta cabra, pueden llegar a tapar las figuras. Lo que por un lado demuestra la segura antigüedad de ese arte, también es el agente destructor que puede hacerle desaparecer. Lo mismo podría ocurrir con esta cabeza de cierva, donde, pese a todo, se puede apreciar la misma soltura de trazo de quien pintó la cierva polícroma que se encuentra en el gran panel. O como les sucede a estas graciosas cabras de largos cuernos, cuyo cuerpo está ya cubierto por el salitre. La lucha contra la destrucción es dura, pero el éxito no está asegurado. En su regreso a la gran sala, don Marcelino y Vilanova tuvieron que trepar por una gran cascada estalagmítica. De todas las de la cueva, esta sala es la de mayores dimensiones.
Su techo, de más de 20 metros de alto, se presenta plano. La naturaleza lo adornó con barrocos plafones de estalagmita, lo que es raro, ya que estas formaciones estalagmíticas son escasas en Altamira. A diferencia de otras cuevas de la región, Altamira se caracteriza por la austeridad de sus paredes, marcada casi exclusivamente por las líneas horizontales de los estratos de caliza en que se formó y que contrastan con el caos de bloques que cubren sus suelos. Pero el misterio continúa. El juego cambiante de los candiles sobre las formas de la roca hace ver móviles imágenes, máscaras de animales que parecen vigilar mientras guardan un secreto que permaneció oculto más de 15.000 años. Fueron quizás estos relieves los que con sus formas animales hicieron que la cueva fuera escogida por los artistas paleolíticos. A estas alturas de la visita, Sautuola y Vilanova han perdido el sentido de la distancia. Apenas han recorrido 200 metros y la boca de la cueva les parece muy lejana. La humedad, la penumbra, el único sonido de las gotas que caen en una fuente lejana y el eco de sus pasos crean en los visitantes una sensación de empequeñecimiento, como solo puede experimentarse en los dominios de lo subterráneo. Las cuevas son un mundo cerrado, donde reina la oscuridad total. En él, el visitante puede llegar a sentirse perdido, sin saber qué le espera más allá del corto espacio que ilumina la luz que lleva en la mano. Sin embargo, Sautuola y su acompañante Vilanova no se dejan vencer ni por la fatiga ni por las emociones. Entre bloques de piedra, evidencia de la historia de derrumbes que marcan la vida de Altamira, se internan en la última galería de la cueva, la más inquietante. La entrada es estrecha. El techo, bajo, está cubierto de trazos hechos por la simple presión de unos dedos humanos sobre la arcilla blanda. Parece como si los primitivos habitantes de la cueva hubieran querido dejar sus huellas para el futuro. Pero con ellas se multiplican las incógnitas. Por todas las paredes se observan multitud de finísimas líneas grabadas. Parecen haber sido hechas por los murciélagos o por otras alimañas que también tuvieron en la cueva su cubil y la compartieron con el hombre o la ocuparon antes de que el hombre llegara hasta su interior. A lo largo de toda la galería, Sautuola y Vilanova van a encontrar multitud de trazos negros. Las hipótesis se dividen. Tal vez sean marcas que indican la proximidad de las figuras, o tal vez sean las pruebas de los lápices de carbón utilizados para dibujar. Avanzando por el incómodo pasadizo, sobre un bloque desprendido del techo, se observa ahora una figura de caballo. Conscientemente deformada, panzuda y con la cabeza exageradamente alargada, anticipa los rasgos de un arte actual que nos es bien conocido. Más adelante, la cueva se vuelve a estrechar. Los escasos 50 centímetros de altura producen una sensación de ahogo. Por ellos tuvieron que arrastrarse tanto el artista prehistórico como Sautuola y Vilanova. Ahora, al haberse rebajado el suelo más de un metro, tal sensación se ha perdido. Pero a esta altura del recorrido, Sautuola sabe qué sentirá Vilanova cuando se enfrente a la próxima sorpresa. Al grupo de signos negros que él descubrió en su primera inspección 5 años atrás. Los signos están dibujados con carbón. Son casi los únicos que se conocen de este color en el arte paleolítico. Sus formas recuerdan escudos o plantas de cabañas rodeadas de extrañas figuras como de arañas o de cangrejos. Pero hasta hoy nadie ha podido interpretarlas.
El pasadizo se hace cada vez más angosto. Hay que recorrerlo casi reptando. Los dos investigadores continúan adelante. La curiosidad, lo fascinante de la aventura, les ha hecho perder la noción del tiempo y del cansancio. Los últimos metros poco ofrecen ya a su vista. Solo algunas marcas negras indican el fin de la galería. Esta se ha hecho ya tan pequeña que es imposible continuar. Deciden volver. Esto me parece maravilloso. Debe usted publicarlo, que yo lo llevaré al próximo Congreso de Antropología de Lisboa. ¿Cree usted, profesor Vilanova, que se aceptará de buen grado? Estimado amigo, mis viajes y los congresos a los que he asistido me ratifican que somos muchos los que creemos que Dios creó al hombre en su estado de perfección. Quien hizo esas pinturas era ya un hombre como nosotros. Ya pueden ustedes recoger y salir. Usted primero, profesor. En 1880, don Marcelino Sánchez Autuola publica sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. En esta pequeña pero profunda obra, presenta por vez primera sus investigaciones en la caverna de Altamira. Confía en que este trabajo servirá para que se reconozca internacionalmente la existencia de un arte prehistórico en las paredes de las cuevas. La reacción ante la publicación de breves apuntes no se hace esperar. Primero es la prensa, que recoge las críticas de los eruditos locales, inexplicablemente ofendidos por el descubrimiento. Y más inexplicable aún es la de su amigo don Ángel de los Ríos, quien, en El Eco de la Montaña, no solo niega para todos los objetos de las cuevas la antigüedad prehistórica, sino que se permite afirmar que las pinturas representan osos, toros, asnos y camellos, y dice que han sido hechas por los pastores de campo en sus invernadas. Comprendería que gente tan refractaria a todo lo que trasciende a prehistoria negase que los objetos de que se trata tengan una antigüedad tan remota como se supone. Pero sostener que las pinturas puedan haber sido hechas por los pastores de su valle no tiene una explicación satisfactoria. Muy deprisa, o con mucha prevención, debió de leer mi amigo lo que yo escribí. Nunca cité camellos, lobos o asnos. Otra crítica le viene desde el Cantábrico. Un anónimo corresponsal, El Parlante, le acusa de erudito a la violeta y de falsario habilidoso. Aunque Sautuola se muestra remiso a utilizar las mismas armas que sus detractores, no tiene más remedio que salir al paso de los infundios que se vierten sobre su persona y su trabajo. Pese al dolor que le causan las que considera injustas actitudes de sus paisanos, se muestra cauto y contenido a veces, y con los ignorantes, despectivo. Los sabios franceses, a quienes conoció en la exposición de París y otros en quienes tenía puestas sus esperanzas, truncan su última ilusión. Recibe una misiva de Cartelac, catedrático de Toulouse, que le sugiere que se dedique a otros asuntos. Respetable colega, me disculpo ante usted por no haber hecho uso de la invitación que para visitar su caverna nos brindó el profesor Vilanova a los sabios que como yo debíamos volver de Lisboa a Francia. Confío en que se dedique usted a estudios más provechosos para la prehistoria que los de descubrir figuras pintadas en Altamira.
Entra usted así en un tema problemático y resbaladizo, pues el gran buey que se ve en la lámina que usted publica y que sin duda reproduce al antiguo Uro, no tiene los cuernos según se indica. Quédese usted afectísimo, colega. Ante la incomprensión general y los ataques de sus paisanos y de la ciencia oficial, representada todavía por los investigadores franceses, Sautuola, afectado, se refugia en su finca de Puente San Miguel. Pero aún le queda a Sautuola una última esperanza de reconocimiento. Aguarda la visita del ingeniero de ferrocarriles y paleontólogo Édouard Arlet, enviado por la Sociedad de Antropología de París para que realice un minucioso reconocimiento de la cueva de Altamira. El informe que presenta Arlet es el reflejo de la serie de prejuicios comunes a la época. No se podía concebir que los hombres primitivos fueran capaces de decorar sus cuevas. Los etnógrafos, en sus descripciones de los pueblos primitivos de África y Oceanía, nunca hablaban de arte rupestre. ¿Cómo podían haberlo hecho los hombres de la prehistoria? Lo sencillo era lo más antiguo, lo complejo, lo moderno. La ley del progreso evolucionista no podía incluir Altamira. La sospecha de un fraude movido por los clericales españoles y la campaña de prensa movida contra Sautuola hicieron que prevaleciera el escepticismo. Y Arlet escribió tras su visita. No se ha encontrado ningún trazo de humo, aunque los montones de cenizas y carbones indican que hubo fuego. Si se han perdido las huellas del humo, ¿por qué no se han perdido las pinturas? Los trazos no pueden examinarse sin luz artificial, por lo que debemos concluir que se hicieron en una época en que la iluminación estaba muy perfeccionada. De color es tan húmeda que se queda en la punta de los dedos al tocarla. No se siente al tacto. Si se hubiera aplicado hace muchos siglos, la pintura estaría dura. Los colores cubren las fisuras y grietas con líneas a menudo tan finas que solo pueden lograrse con pincel. Algo inimaginable en la prehistoria. La cabeza de la sierva es la obra de un maestro. Así, el informe de Arlet, el investigador francés, no da tampoco satisfacción a las ilusiones de don Marcelino, ni despeja las dudas que acuciaban a los prehistoriadores franceses. Cartelac radicaliza su postura escéptica y le desautoriza en los congresos de Nancy y Argel. La figura de Sautuola queda desprestigiada en Europa. Entra en un proceso de aislamiento reflexivo. En un tiempo en que el honor profesional y el reconocimiento público del saber le dan a un hombre consistencia y prestigio, es un terrible golpe. Le hace caer en una vejez prematura. Los jardines de la finca de Puente San Miguel son testigos mudos de sus últimos paseos.
Altamira le ha hecho perder amigos y reputación. Como si el descubrimiento de los impresionantes animales del techo hubiese despertado una vieja maldición que cayera sobre quien osó desvelarlos. Don Marcelino Sanz de Sautuola y Pedrueca falleció el 30 de marzo de 1888, 9 años después del descubrimiento del arte de Altamira. En ninguna de las esquelas que se publicaron a su muerte se hace referencia a la cueva de Altamira ni a sus trabajos sobre ella. La incomprensión de sus conciudadanos le acompañó en su tumba. Pero el descubrimiento y los estudios sobre Altamira, que tantos pesares había causado en Sautuola, no fueron actos estériles. Su lucha fue continuada por su fiel amigo y sabio profesor Vilanova, que aunque moriría 4 años después, mantuvo la presencia de Altamira y del arte encerrado en ella en los foros internacionales, soportando las críticas, pero propiciando que otros investigadores buscaran en las cuevas algo más que piedras o huesos. Y la rehabilitación de Sautuola viene de Francia. Las evidencias se repiten. Los descubrimientos de las cuevas de Père Nompère y La Mutte obligan a que el arte paleolítico sea por fin reconocido. Cartelac, quien más había atacado los descubrimientos de Sautuola, revisa 25 años después sus opiniones sobre Altamira, precursora del arte rupestre. Con un gesto que le honra como científico, Cartelac escribe su famoso Mea culpa den esectic y prepara un viaje para expresar personalmente sus disculpas a Doña María, hija de Sautuola, descubridora real de las pinturas y testigo de la tragedia de su padre. Don Marcelino Sanz de Sautuola es rehabilitado por aquellos mismos que le negaron. La cueva de Altamira se sitúa por fin en el lugar que merece. Aunque tardíamente, se ha hecho justicia. Y nosotros, receptores del misterioso e indescriptible legado, no encontramos mejores palabras para expresar algo de lo mucho que Altamira puede inspirar que las que Rafael Alberti escribió tras su visita a la cueva en 1928 y que ahora escuchamos en su voz. Recostados sobre las grandes piedras del suelo, pudimos abarcar mejor aquel inmenso fresco de los maestros subterráneos de nuestro cuaternario pictórico. Parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las filtraciones del agua, estaban los bisontes enfurecidos en reposo. Un temblor milenario estremecía la sala. Era como el primer chiquero español abarrotado por reses bravas, pugnando por salir. Ni vaqueros ni mayorales se veían por los muros. Mugían solas, barbadas y terribles, bajo aquella oscuridad de siglos. Abandoné la cueva cargado de ángeles que solté ya en la noche.